¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Papi TV. Y la encuesta terminó. Estamos ya en el reino perdido. Como veis aquí, tenemos ya los cristalillos por aquí. Tenemos el mapa con la niebla, que la verdad da una pereza tremenda de hacer esto. Pero bueno, es lo que hay. Yo conozco un truquillo por ahí, así que mi gente, hostia. Este va para casa. Mira, no va para casa. Este va para casa. Bueno, yo he hecho mi truquillo que os he explicado la última vez que hemos estado en KvK para llegar al otro lado del mapa sin tener que explorar todo. Así que lo he hecho y la gente va por ahí. Bueno, lo que quería hacer en este vídeo es, pues, como ya he hecho ayer el vídeo de la encuesta, prácticamente si juego Pay to Win o Free to Play, pues aquí tenemos la encuesta. Y como veis aquí, 60% Pay to Win y un 40% Free to Play. Así que ganó Pay to Win. Y aquí ya tengo, ¿dónde era? Por aquí tengo el marcador. Como veis, por ahora me he gastado $112. Que es prácticamente por subir los edificios. Uy, aquí no lo está haciendo. Ahí me gusta. Es por subir los edificios. Como veis, lo tengo ya los dos en 25. Este también. Y me he comprado el paquete que es de aquí. No, aquí. Es el paquete de suministro de cristales. Bueno, este aún no me lo he comprado. Ya veremos con el día cuánto me voy a gastar de cristales, porque aún tengo 11 millones, así que a lo igual no me lo compro, o sí. Vamos a ver cómo va el día. Y bueno, un poco sobre nuestro KvK, vamos a ver las clasificaciones, que ya se puede ver poder de alianza. Como vemos aquí, está el 2350, que ya es el más poderoso. Nosotros, CBL, estamos número 3. Luego está el reino 10-20, que es nuestro aliado de campamento. Y el 23-50 creo que era de viento, si no me equivoco. Igual me equivoco, pero igual no lo sé. Lo que también vamos a ver, poder individual. Aquí está el del 23-50 con 285 millones, que está bastante fuertecillo. Yo estoy con mi 106 millones en el 94, número 94. Y bueno, hay uno que otro fortecete aquí en el 2574 también, 2.060, 185. Bueno, están fuertecillos la gente por aquí. Luego vamos muerte individuales, que está uno del 2394 con aquí 9 billones. Luego están de CBL. Bueno, de CBL bastante por aquí, porque por muertes de alianzas somos top 1 con bastante diferencia. O sea, bastante diferencia por aquí. Hay mucha diferencia. Luego lo otro ya da igual. ¿Qué podemos hacer también? Vamos a ver aquí. Las clasificaciones, por ahora aquí veis que está Jeffrey primero. Yo por ahora no he hecho nada porque me levantaba hace poco. He mirado la encuesta y luego me he decidido, pues, por la encuesta subir mis edificios. Y luego ya me pondré a tope con haciendo las fuertes. Aquí, como veis, aquí ya somos top 1. Bueno, alianza o no, pero individual y de colación somos primeros. Ha comenzado hoy, así que tampoco nada salvaje. Y bueno, reino perdido, seguro que también es interesante. Ahí, antes de comenzar o hacer el vídeo, estaba subiéndolo. Cañón perdido, estoy en el 63. Vamos a ver si puedo subir un poco más. Bueno, gemillas. No sería mal llegar a los top 10. Pero bueno, le ponemos por aquí, le damos aquí. Y bueno, no sé qué os parece la encuesta, si os estáis bien o no. Son por ahora ahí, veis, 112. Y lo haré o voy actualizando todos los días. Si compro algo, lo actualizo. Y así estamos, pues,
siempre full al día, ¿no? Al loro. Bueno. Le damos al top 2. ¿Cómo lo hacemos ahora? Pongo aquí. Muy igual, así. Aquí. A ti para allá. A ti aquí. Y así me gusta. Ahí le damos al último. Me ha ganado. ¡Me ha ganado! No me gusta. Bueno, pues le damos lo primero. Último. Que no quiero gastarme más gemas, El último. Vamos a ver si ganamos al top 1. Uy, tiene Sargón por ahí. Eso está durillo para ganar. Aquí hacemos así. Así. Y bueno, eso lo dejamos un poco a correr, mirar aquí, correr, para que no, para ver si ganamos o no. Sargón está bastante durillo. Vamos a ver cómo lo hace Chang Lung Ling Long con Sargón. Tengo al Liang Chung, como se llame, lo tengo con Mehmet. Solo por la habilidad que me da la munición de Mehmet. Así le doy un poco más duro cuando activa su habilidad, como veis, lo estoy bajando bastante rápido. Hay un lío aquí de habilidades tremendo. Pero esto creo que parece que no va mal, ¿eh? Aquí Trajano va a caer. El mío también. Aquí Guan Yu va a caer. Trajano cayó. Guan Yu está aguantando un poco, pero creo que yo también va a caer. Y no vamos a poner en el top. Bueno. ¿Cómo aguanta este aquí, eh? ¿Con quién la ha puesto? Ah, bueno, tiene a Sargón con Constantino. Por eso su habilidad de curación, pues, aguanta bastante. Pero bueno, y su traja, su Nevsky también aguanta bastante. Cuidado con eso, No voy a ganar. No voy a ganar. No voy a ganar. Su Sargón Trajano, Constantino, ¿cómo aguanta, Bueno. Pues nada, no vamos a ganar. F para mí. Bueno, esto es todo. Solo quería decir lo que ha ganado, pues ganó Pay to Win. Y lo que lo voy a actualizar aquí. Y así estáis siempre informados sobre dónde vamos gastando, ¿no? Así que, gente, esto es todo por mi parte. Ya estamos en KBK. Cuando abran puertas, habrá directillo. Y nada, voy a trabajar. Nos vemos. Chao, chao.